Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, esperando que cada uno se encuentre muy bien. Sí, la verdad es que el clima, ¿verdad? Ahorita está así como un poco que nos está interfiriendo, ¿verdad? En lo que es la señal, en lo que es la conexión, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? De participar y pues de verificar, ¿verdad? Que todo lo hagamos de la mejor manera, ¿verdad? Pues yo entiendo que tal vez al otro lado tengamos algún inconveniente y pues vamos a tratar la manera de realizar pues las actividades correspondientes. Ahí les he compartido ya el archivo. Espero pues que lo puedan habilitar, por favor. Bien, ahorita les comparto, vamos a verificar pues la asistencia. Bien, Alma Carolina. César Mauricio. Presente. Gracias. Clara Luz. Presente. Gracias. Claudia Ivette, David Alexander. Presente, pero estoy desde el teléfono. Ok. Douglas René, Erika Mercedes, Flor de María, Gadiel. Presente. Jonathan, José Luis. Presente. Karen Patricia. Presente. Catherine Milena. Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Y Paola. Ok, bien, vamos a verificar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos programado para esta jornada. Solamente permítame verificar un pequeño mensaje que nos acaban de mandar. Solo para confirmar de recibido. Ok. Ahorita le ponemos la asistencia. Bien, vamos entonces a compartir lo que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? La plantilla que les compartía, ¿verdad? Hace un momento, trae pues previo algunas funciones que vamos a utilizar, funciones que ya hemos trabajado, pero sí, ¿verdad? Viene preelaborada. Con las funciones, ¿verdad? Para lo que es la tabla de consulta, porque si ustedes han revisado ahorita, es una combinación, ¿verdad? De funciones un poco diferente a lo que hemos venido trabajando, porque ya, como les mencioné ayer, ¿verdad? En algunos ejercicios, pues vamos anidando, vamos integrando funciones de búsqueda que ya hemos utilizado pues de una manera individual. Muy bien, señores, sesión número 9 de esta capacitación, de este webinar enfocado a lo que es el nivel avanzado de Microsoft Excel, donde hemos venido trabajando pues desde la sesión 1, funciones avanzadas, funciones de búsqueda que conllevan, ¿verdad?, a la consulta de información, ¿verdad?, en tablas de datos. Entonces, el objetivo, ¿verdad?, de esta hora es poder trabajar, ¿verdad?, o crear consultas de datos utilizando la función índice, la función indirecto, la función concatenar, la función coincidir. Cada una de ellas nosotros la hemos venido desarrollándolas, hemos venido viendo sus diversos aplicativos, algunas de una forma individual, otras tal vez dos de ellas anidadas entre sí o combinadas entre sí, por ejemplo, indirecto y concatenar, por ejemplo, indirecto con coincidir, ¿sí? Entonces, pero ya, ¿verdad? Tal vez combinarlas las cuatro. Vamos a trabajarlo ahora pues mediante una consulta verificando los diversos argumentos y el funcionamiento pues que ello tiene. Bien, en el caso pues de la función indirecto o función concatenar y coincidir, vamos a decir acá, ¿verdad?, que la función índice más la función coincidir, ambas de manera juntita, ¿verdad?, nos permiten mostrar, nos permiten optimizar el resultado automatizando un poco más la aplicación. Para ello, ¿verdad?, se trata de la aplicación, ¿verdad?, haciendo uso de un pequeño sistema, de una pequeña consulta de las ventas del producto para cuatro empresas. Empresa A, B, C, D, empresa 1, empresa 2, empresa 3 y empresa 4. Donde vamos a poder seleccionar un mes específico, ¿ya? Un mes específico donde también se va a tener el registro mediante una lista de validación, los años respectivos donde cada una de estas empresas ha mantenido un registro de sus ventas. Entonces, el objetivo es que al momento que usted seleccione un producto, ¿verdad?, el sistema consulte y deba de identificar los valores para el producto. En este caso, las ventas del año y las ventas del mes seleccionado, tanto de la empresa 1 como de la empresa 2 como de la empresa 3. Estamos. Entonces, es lo que vamos, ese es el aplicativo que vamos a utilizar para la función índice y la función coincidir. Dentro de la plantilla hay parte de ello ya preelaborado porque es demasiado extenso, se vuelve pues un poco complejo el aplicativo de ello. Dice que no. Para obtener el resultado indicado, vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar e indirecto. Además, ¿verdad?, vamos a incluir dentro de ella la función índice y coincidir. El planteamiento nos va a quedar de la siguiente manera. La función índice, con esta función vamos a establecer el rango de las celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener al resultado. Es decir, el rango de celdas de la hoja que corresponde al producto que yo seleccione. Para ello, ¿verdad?, vamos a incluir también la función indirecto y la función concatenar. Ahora, ¿cuál va a ser el papel o el protagonismo de la función coincidir? Con esta vamos a indicar el número de la fila, el número de la columna. Recuerde que esa es la utilidad que tiene la función coincidir. Usted debe de establecer fila, columna, ¿sí? Ya que esta pues trabaja en base a un esquema del plano cartesiano. Debo de establecer fila y columna en donde se encuentra el valor que yo necesito mostrar según la fecha. Para el caso, ¿verdad?, el argumento de la fila, la fila de la función índice, para establecer el rango donde operará coincidir. Entonces, aquí lo vamos a hacer, el aplicativo va a ser aplicándole la función indirecto y concatenar. Finalmente, aplicamos de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar las empresas en caso del argumento, la columna de la función índice. Entonces, primero, ¿verdad? Vamos a hacer el aplicativo de la lista de validación. Algo pues que usted ya lo domina a este nivel, ¿verdad? Ya el poder crear listas de validación, ¿verdad? Debe de ser ya un aplicativo para ustedes porque lo hemos venido trabajando, lo hemos venido practicando y le hemos dado un uso en diferentes maneras con las diversas funciones que hemos ido aplicando en las bases de datos. Se vuelve extensa la función. Para unir el mes y el año, utilizo concatenar. ¿Por qué? Porque haciendo uso de la función izquierda para obtener los valores de la celda C5, por ejemplo, necesito extraer 3 caracteres. Anido un espacio, ¿verdad? Perdón, anido un guión bajo para luego unir de derecha y extraer 2 caracteres de la celda A12. Y de esta manera, pues, poder unir el mes con el año. Uso de la función izquierda, uso de la función derecha, son 2 funciones de texto. La función izquierda teóricamente me permite extraer un cierto número de caracteres de izquierda a derecha. La función derecha, de igual manera, es una función de texto que me permite extraer cierto número de caracteres de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Ahora, ya para poder obtener el valor buscado, entonces se vuelve, mire, compleja la función. ¿Por qué? Porque tomo la función índice, combino con la función indirecto, combino con la función concatenar. Esta función ya está creada. Si usted observa o ya revisó pues la plantilla, si no, pues ahorita lo vamos a checar, ya está creada, la hemos dejado. Porque sí, ¿verdad? El funcionamiento de ella, ¿verdad? Se vuelve un poco más compleja, pero vamos a verificar de dónde o cuáles son los rangos que son partícipes para que usted pueda verificar la manera en que se está obteniendo el valor buscado. Bien, vamos al desarrollo de los ejercicios. Bien, ¿visualiza mi pantalla? Sí. Sí. Si usted observa, pues, esta es una plantilla donde, pues, hemos incorporado algunas funciones ya y otras, pues, que las vamos a desarrollar, ¿verdad? Siempre, pues, con el objetivo de practicar, porque entre más práctica, ¿verdad?, desarrollamos, la destreza en ustedes se va aplicando, ¿verdad? Entonces, para ello, vemos que tenemos la hoja de producto 1, donde la fecha no está, no la creamos. Vamos a ahorita a hacer una pequeña práctica de la función concatenar con izquierda y derecha. Producto 2, producto 3, aquí sí está la función, la hemos dejado, mire, es esta. Función concatenar. La función concatenar para poder extraer de izquierda a derecha de 3 caracteres. Por eso es que me aparece, ¿verdad? 07. Perdón, del B2, del mes. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Aquí está. La fecha, ¿verdad? Concateno primero, izquierda, de B2, 3 caracteres. Del mes, N, ¿verdad? Luego, añadimos el guión bajo para utilizar la función derecha. ¿De quién? De A2, de derecha a izquierda. Va a extraer 2 caracteres, por eso me muestra 0,7. Enter. Aquí sí dejamos la función, ¿verdad? Para que usted la vea. Bien, vamos a hacerla, ¿verdad? En producto 1. Ahí tiene el aplicativo previo a la función concatenar. Yo ahorita le voy a mostrar otra forma en la cual también se puede crear y es válida. El proceso va a ser diferente, pero el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, sin necesidad de utilizar concatenar. Igual. Izquierda. Abro paréntesis. Quiero primero el mes. Punto y coma. 3. Cierro paréntesis. ¿Ya? Enter. Vale. Si yo hago enter, obtengo esto. Este sería el resultado. La voy a dejar ahí para que la chequen, para que la vean. Vale. Si ya está creada, ahora voy a concatenar. No lo hice al inicio, lo voy a concatenar aquí, pero no con la palabra concatenar, sino que con el ampersand. Y aquí le voy a añadir el guión bajo. Y ahora le voy a concatenar la función izquierda, porque, perdón, la función derecha, porque necesito extraer 2 caracteres del extremo derecho de la celda A2. Derecha. Recuerden que las funciones no son sensibles a mayúsculas y a minúsculas. Punto y coma, en mi caso es punto y coma. Usted, ¿verdad? Cuando digite o escriba la función, va a poder visualizar la sintaxis, si es coma o punto y coma. Entonces, del año quiero 2. Cierro paréntesis. Bien, verificamos. Ahí está, miren, es el mismo resultado. Si usted observa en producto 3, miren, es el mismo. Sino que acá no le antepuse concatenar antes. Sino que aquí yo fui concatenando uno a uno. Estamos. Allá en la hoja 3, si usted se fijó, concatenar estaba antes de izquierda. Luego paréntesis, luego izquierda y toda la función. Pero, y siempre, ¿verdad? Va incluido acá el guión bajo. De esta manera, colocando previo la función concatenar, eso implica que todo lo que yo coloque después de concatenar lo va a ir uniendo. Bien, lo tienen. Me confirman cuando ya lo hayan hecho, porque ya media vez teniendo una y el resultado nos da, hacemos autofill, un autorrelleno. Ok, ya me confirmó por acá Karen, muy bien, gracias. ¿Quién más? Autorrellénelo, Karen, y vamos a hacerlo al producto 2. Hágalo, por favor, al producto 2. Bien, José Valencia también ya lo tiene. Vámonos ahora al producto 2 y hace lo mismo. ¿Quién más lo está haciendo? Listo, me dice Catherine. Gracias. Bien, no sé si Gabriel ya lo hizo, si Jonathan o lo están terminando. Ok, gracias Jonathan, listo. Lo vamos a hacer al producto 2, por favor. Haga la misma función. Solo hacemos enter. Enter y auto relleno. Doble clic. Puedo hacer, mire acá, mire, ya lo hice y me funcionó para una. Me ubico en la esquina inferior derecha, doble clic. Ahí está. Ahora hágalo por favor para producto 2. Vamos a hacer el mismo proceso. Voy a aumentar el zoom. Igual, izquierda o concatenar. Hagámoslo de la otra manera. Concatenar dice une varios elementos de texto en uno solo. Ahora, izquierda, abro paréntesis, enero, punto y coma, 3, cierro paréntesis, el guión bajo, entre comillas, derecha, abro paréntesis, año, punto y coma, dos. Cierro paréntesis. Vamos a revisar. Bien. Checamos. Uy, hay un error por acá. Ah, aquí. Aquí sería punto y coma. Punto y coma. Ahí está. Vamos a ver. Ah, me faltaba un paréntesis al final y los punto y coma. Ahí se las dejo. Revisamos, por favor. Una vez hacemos Enter, doble clic para autorrellenar. Luego nos vamos a la hoja de consulta. Confirman, pulgares arriba, se lo tienen. Ok, César, gracias. Karen también. Gracias. Bien. Ya tenemos este. De esta manera, ahora practicamos también algunas funciones de texto, pues que de igual manera, en algún momento pues también ya habíamos trabajado, algunas pues que se trabajaron en el nivel intermedio, concatenar que le hemos dado apertura en una de estas capacitaciones, y pues aquí hacemos un aplicativo de ella. De dos maneras, ¿verdad? Con el símbolo de & que significa concatenar, o directamente con el nombre de la función. Enter y autofill, autorrelleno. Mire, y aquí yo pudiese seguirlo, agregarle otra función, por ejemplo, si tuviera un código o tuviera el nombre de la empresa, sí, puedo seguir añadiéndole acá, ¿verdad? Otra vez, izquierda, mire, izquierda, abro paréntesis y especificar la celda, especificar la cadena de texto y el número de caracteres también, ¿sí? También irle añadiendo. Me parece que son alrededor de 256 o 252 funciones que se pueden ir agregando, ¿verdad? Perdón, parámetros dentro de las que se pueden ir agregando. Bien, pues acá solo le vamos a dar Enter y unimos. Ok, cámbiale por favor color de etiqueta, cada una de las hojas, clic derecho, color de etiqueta. De esa manera, pues. Vamos entonces a la consulta. Bien, acá, ¿verdad? De igual manera, vamos a crear la validación de los años, para poder seleccionar los años que se encuentran en cada una de las hojas de cálculo. Si usted observa, los años pues están variados. Acá tengo desde el 2007, 2008, 2009, 10, 11 y 12 y se repiten. Llegan hasta el 2014 en producto 1, en producto 2, en producto 3, de igual manera. Ahora, no voy a seleccionar todo el rango. Como podemos observar, los datos de la tabla, algunos son repetitivos. Los años en este caso son repetitivos en las tres tablas. Entonces, la validación voy a crearla de la siguiente manera. No precisamente, ojo, la validación yo la voy a crear desde un nombre de rango. Así lo hemos venido trabajando mediante un nombre de rango, seleccionando en todo caso la dirección de celdas, ¿desde qué? Desde H1 hasta H10. Así lo hemos trabajado también. Pero ahora yo lo voy a crear de una forma manual, digitando específicamente los valores que yo quiero que alimenten a esa lista de datos. Bien, vamos a ver que nos funcione esto. Datos, validación, validación de datos, lista. Bien, comienza desde el 2007. 2007, punto y coma, 2008, punto y coma, 2009, punto y coma, 2010, punto y coma, 2011, punto y coma, 2012, 2013, 2014, dijimos, ¿verdad? Que llegaba 2014. ¿Esto es válido? Sí. De esta manera también podría crear listas de validaciones. Sí, usted puede alimentar su lista de validaciones directamente desde este espacio, digitándolo y separando la frase, separando para ir creando la lista por medio del punto y coma. Bien, chéquenlo por favor. Ok, hacemos aceptar. Aquí está, mire. Uy, aquí me quedó una con 2 puntos. ¿Les quedó bien a ustedes? Esta voy a verificar. ¿Les quedó bien a ustedes, señores? Para los que lo estamos trabajando. Sí. Ah, desde el 2007 hasta el 2014. Aquí está mi error, mire. 2008, le puse 2 puntos y es punto y coma. ¿Acepto? Ah, ahora sí. Ya me salió. Va, ahora vamos a crear la siguiente... la siguiente lista, seleccionando los meses, ¿verdad? En el caso de los meses también puedo crear, digitarlo, enero, febrero, marzo, abril, también pudiera, pero puedo irlo a seleccionar también acá, desde los valores, ¿verdad? Aquí tengo un conjunto, mire, de enero, febrero, ¿puedo venir a seleccionarlo aquí? Sí, sí puedo, ¿ya? Porque son datos pues que voy a ir tomando para la consulta. Lo puedo tomar a partir de acá, no hay ningún problema. Bien, me voy entonces. Validación, datos. Lista. Igual, y voy a ir a seleccionar el rango. Hasta acá, de enero a diciembre. De enero a diciembre. Cheque. Uy, me faltó. Ahí está. Enero a diciembre. Enero, febrero. Porque están en diferentes bloques, ¿verdad? De rangos. Ahí está. Aceptar. Bien. Les he mostrado la consulta. Las funciones las hemos dejado en esta plantilla, como usted podrá observar. Bien. ¿Por qué está acá 2008, 2007? Esto es para que haya un orden. En orden de forma descendente de los años, ¿sí? Ahora, el primero, ¿cómo me aparece? Bueno, a partir del año 2008 se va a ir restando de forma descendente y lo hemos dejado hasta el 2004. 2008, haciendo la referencia de la celda a C4, que es donde yo selecciono el año final. Luego, el 2007 hace una resta para ir colocando de forma descendente los años. Está restando. Al año 2008 le está restando 1. ¿Para qué? Para que mi resultado sea 2007. Luego, la celda A9 le estoy restando 1 para que mi resultado sea el año 2006. Revisemos. Miren. Por eso es que me da 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. Aquí ya lo dejamos así. Es una simple resta. ¿Para qué? Para que los años me aparezcan en forma descendente. Esto me va a permitir también poder aplicarlo a la fecha que estoy consultando. Uy, perdón. A la fecha que estoy consultando. Mire, entonces aquí, si usted observa, estoy concatenando. Primero concateno, ¿verdad? De izquierda de C5, que sería el mes, va a extraer 3 caracteres y luego le va a añadir el espacio uniéndolo a la celda A8, 2, para poder obtener la fecha. ¿Sí? Entonces acá esta solo la autorrellenamos. Si usted se fija, ¿verdad? Es prácticamente la misma fórmula, la misma función que utilizamos, ¿verdad? Para producto 2. Está concatenando la fecha donde hemos tomado el mes de marzo con el año, ¿sí? Con el año. Bien, ¿preguntas hasta ahorita? ¿Alguna duda? Bien. Luego, acá, ¿verdad? Como les mencioné, la plantilla ya tiene la fórmula, ¿verdad? No la hemos tenido que desarrollar, pero si usted se fija, es el mismo proceso que pusimos en práctica en producto 1 y en producto 2 para obtener la fecha. Bien, ahora vamos con la empresa. Aquí la función se vuelve, o sea, se realizó, también ya se dejó en la plantilla, porque, ¿verdad? Está un poco compleja, como ustedes pues, podrán observar, acorde al objetivo de esta jornada, ¿verdad? La función índice, la función indirecto, la función concatenar y la función coincidir se han unido. ¿Sí? Se han unido estas 4, ¿verdad? Para poder hacer una consulta a la empresa 1 de la fecha marzo 8. ¿Por qué razón? Son 3 productos, ¿sí? Del cual, ¿verdad? Estamos detallando sus respectivas ventas en las fechas, en ciertos meses, en ciertos periodos de tiempo. Si usted observa, ¿verdad? La complejidad que tiene ahorita, ¿verdad? Esta función es un poco diferente a lo que hemos venido trabajando, porque aquí, ¿verdad? Aquí en este caso la consulta se está realizando en los rangos de los valores del producto 1, producto 2 y producto 3, que es lo que vamos a verificar ahorita. Vale. Índice, a partir de acá, ¿verdad? Comienza lo que es la función indirecto, la función concatenar de B3. ¿De quién? De la celda C1, ¿verdad? En la hoja. Vamos a verificar estos datos, ¿verdad? Que están en cada una de las celdas que nosotros estamos tomando. Va acá de B3. Está tomando esta fecha. Es lo primero que está seleccionando, ¿verdad? La celda B3, el producto, perdón, el producto 1, B3, este. el producto. Ah, no, perdón, producto 2, producto 2. Entonces, en producto 2, si yo me voy a C1, entonces él está tomando todo ese rango. Voy a regresar aquí a la consulta. Él está tomando también, ¿sí? De cada una de los valores a los cuales va a coincidir y pues va a concatenar sus datos respectivos. Observe otro detalle, se ha incluido, ¿verdad?, lo que es el valor de 0 para poder obtener una coincidencia exacta de los resultados. Tomando como título empresa 1, voy a hacer enter y vamos a hacer acá un autorrelleno. Vale. Acá nos dio un resultado, mire, nos dio un dato que no existe. No es que sea error, ¿sí? Si yo hago el cambio del año, mire, probablemente en el año 2008, en las fechas del marzo del 2006, 2005, 2004, no haya productos. ¿Sí? Si yo realizo el cambio de un año, perdón, por ejemplo en el 2013, sí. Y todo esto, ¿verdad?, para la empresa número 1. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, señores. La búsqueda, ¿verdad?, repito, se vuelve un poco más compleja, ¿verdad?, con este ejercicio, porque sí llevan combinadas prácticamente todas las funciones que hemos venido trabajando a lo largo, pues, de estas sesiones. Y aquí, pues, combinamos un poco la función índice, indirecto, concatenar, coincidir. ¿Sí? Si yo esto pues lo llevo a f de x, me muestra, ¿verdad?, los diversos argumentos que nosotros hemos ido incluyendo. Ok, Flor, ¿cuáles son los que no le sale? Voy a dejar de compartir para que me comparta usted. Compártame su pantalla, por favor. Estos de aquí no me salen cuando le cambio de año y de mes. Ah, permítame, voy a anclarla porque no logro ver. No, ahorita sí lo puso. Coloqué el 2013. Con ningún año me agarra. Y cuando hicimos la función concatenar, perdón, izquierda con derecha en producto 1 y en producto 2. Váyase a producto 1. A la hoja de cálculo, producto 1. No, váyase a la hoja de cálculo de producto 1. Del producto 1. La hoja de cálculo de producto 1. Ujú. Producto 2. Sí, sí lo logro ver. Producto 2, ajá, y producto 3. Bueno, el producto 3 que ya está. Regrese, por favor, a la consulta. Ajá, seleccione 2007. Sí, es como que no existiera. Porque no le ha hecho ningún cambio ahorita de nada, ¿verdad? No ha tocado lo que es la sintaxis de la función directamente en lo que se les... En lo que se No, les... no he tocado nada de aquí, de empresa 1 no he tocado nada, solo he desarrollado las fórmulas que hemos estado haciendo, nada más. La de izquierda, concatenar, y marzo 2000, seleccione el año 2013, el mes de marzo. Mes de marzo. Ah, me digo que le cambien a la izquierda, pero aquí no. Y vaya a ser la validación del mes. Aquí. Ajá, da tu validación. Muéstremela. Ajá, fue el conjunto de meses, ¿verdad? Haga cancelar. Ahora vaya a ser la validación de los años. Sí, está bien, 2007, 2008. 14, sí. Sí, lo veo bien. Haga aceptar. Para que no le parezca. Sí, porque, bueno, de la fórmula original no hemos tocado nada. Simplemente, pues, al lado izquierdo, pues que ya nos aparece. Está. Ahí sí me cuesta un poquitito visualizarle, fíjense, les soy honesta. Ahí está. Prácticamente eso no he tocado nada. No, ya no veo, ya se ajá. Te la voy a volver a mandar aquí por el chat. Denise, solo tengo una consulta porque igual a mí tampoco me da el resultado. Yo me perdí un poquito. En la selección de año final se hace la validación con datos, ¿verdad? En la donde dices así, exacto. Pero ahí lo que hizo es lista y yo le puse igual años, pero yo fui a seleccionar por creaciones del... ¿Cómo se llama? Espérame. Crear desde la selección a la columna A del producto 2. Desde la columna A, desde el producto 2. Espérame. Pero ahí se lo lleva a todos. Porque entonces no sé si ese fue mi error, porque lo que yo hice fue esto. Ajá. Porque acá lo que hice fue seleccionarlo. Ponerle aquí de crear desde la selección. Sí, entiendo, porque lo otro fuese de que aparte haga una listita de los años, desde el 2007, haga la lista y ahí le asigna un nombre. Esa fuese otra alternativa. Porque, ajá, yo pienso, no sé si es por eso que no nos da acá. hagamos la prueba. Por ejemplo, ahorita lo mismo para la compañera. Haga aquí mismo, por ejemplo, en B16, escriba 2007, 2008. Ah, bueno, ahí. Desde 2006 empieza. Desde 2007 que empezamos. Empezamos desde 2006. Vale. Ahora, colóquele ahí arriba una etiquetita, ahí en K4, póngale año. Años, enter. Sí, pero... Ajá. Vale. ¿Cómo? Dígame. Luego, ahí en el origen, bueno, ya que está ahí en el origen, no, ahí en la... Ajá, haga clic en la flechita. Y selecciono esto. Exacto, sí, desde... Ajá, exacto. Vale, enter. Pero no. Vaya, elija el 2013. Es que la fórmula me da en el A y en el B, lo que no me da es en la empresa. Autorrellene la fórmula de C8. Vaya, cámbiele por favor al... al año 2009. En el año 2009 no todas dan. Ajá, y siempre en el mes de marzo. Ajá. No, quizás lo voy a volver a hacer y voy a ver si algo le toqué. Pero no, sí, bueno, yo se la veo bien. Ajá, porque aquí sí lo hizo como yo lo acabo de hacer, ¿verdad? También. Exacto, ajá, ajá. ¿Y en los meses? Quiero ver la validación. Igual hice eso de la creación, crear desde la selección. No. Váyase ahí a origen, porque es que ahí sí, porque acuérdense que están repetidos. Ajá. Vaya, ahí que la dio. Haga clic en la flechita y solamente selecciona el grupo. Desde N. Ah, no tome el título, no. A partir de ahí hasta diciembre. No todos. No van todos porque están repetidos. Están repetidos. Acá. Sí. Sí. Vayan a aceptar. No, lo voy a volver a hacer. Para no atrasar a los compañeros. Borrarlo entonces. Sí, pero váyase mejor a datos, borrar. Datos, borrar validación, ¿verdad? Para que de esa manera, pues, le aparezca. No sé, me gustaría escuchar a los demás si les ha funcionado o... Pues sí, ¿verdad? Porque ahorita... a las dos compañeras pues me han mostrado sus pantallas. Sí, en algunos no aplica, porque no es un mensaje de error, es un mensaje de que estos datos no aplican para marzo del 2006 para la empresa 1. Si yo me voy acá a producto, bueno, me voy a ir al 2000. Si usted ve, no hay 2006. No tenemos años 2006 y es lógico. Porque a partir de qué años comienzan nuestros datos? A partir del 2007 en algunos. Vamos a ver, productos, sí. Todos comienzan a partir del año. Por ejemplo, acá 2014. Sí, me voy a ir a consulta. Elijo acá el 2014. Viene en descendente. Esto sí me dan todos. Voy a hacer el autorrelleno. Y aquí están, ¿verdad? Las empresas acorde a sus respectivas ventas de cada uno de los meses. No sé a quién más le dio la misma dificultad que a las compañeras. Pregunto. José Luis. A mí me dio el dato correcto, pero solo la empresa 1, la empresa 2 todavía no lo he hecho, pero no sé. No, para la empresa, no, para la empresa 2 y la empresa 3 no es de que van a hacer la función, simplemente autorrellénenla, ¿verdad? Córranla. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la función tiene referencia absoluta. Entonces, ok. Córrala para la derecha. Sí, tiene referencia absoluta. Y luego autorrellena. Uy. Por ejemplo, en marzo del 2014, mire, la empresa 4 tiene 3.240. Vamos a ver, marzo del 2014. Si yo verifico. Uy, acá mi imagen. Veamos, en la empresa 2, aquí lo estoy consultando en el producto 1, verifíquelo por favor, marzo del 2014, en mi caso me cuadran todos los datos. Me cuadra, ok. En marzo del 2014, 3.240. Ajá. Aquí está, la empresa 4. ¿Por qué? Porque ahorita estamos consultando el producto 2. Listo, Denise. Quizás es el modo de cómo se hace la validación, fíjense. Porque haciéndolo como usted me dijo, ya lo último, sí me da. Compártalo, por favor. Tal vez eso mismo le podría favorecer a Flor. Ahí está. Ah, lo hizo a partir del año 2020. Ajá. ¿Y los meses? Ah, los meses sí los tomé como usted me dijo en el producto 2. El producto 2. Uh-huh. Pero quizás sí influye bastante lo de la validación. La validación, ajá, porque yo la primera vez eso lo había hecho en toda la columna. Entonces quizás como se repetían, perdón, me daba el error. Me daba el error. Y es que me perdí, no la iba siguiendo al principio. No lo vio, ok. Sí, la verdad que a veces pues un paso no realizado de forma completa o en todo caso un espacio en blanco, una comilla mal puesta, hasta algún suspiro mal que hagamos, ¿verdad? Excel pues nos lo toma y son las bien esenciales. Ahora para el ejercicio, ¿verdad? Si usted se fija, la función ahí se ha dejado dentro de la plantilla. Se ha dejado, ¿verdad?, en la plantilla porque sí, ¿verdad?, se vuelve bastante larga, bastante compleja, ¿verdad?, ya anidando cada una de las funciones pues que hemos ido trabajando. Aquí, ¿verdad?, todo va a depender de la necesidad que usted tenga en sus tablas de datos, ¿verdad? Hemos visto variedad de funciones de búsqueda y pues ahí, pues como le digo, va a depender de cuál función usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Para aplicarla, si la función buscar V, la función índice, la función indirecto, o hacer una un poco más compleja, ¿verdad? Como este ejemplo que hemos visto, ¿verdad? Aquí pues solo ha sido un aplicativo para la para el producto, donde a través del año y a través del mes se obtiene pues un conjunto de valores relacionadas a un producto específico. Se vuelve pues un poco más complejo y la función pues se alarga. ¿Estamos? Bien, solamente voy a verificar la asistencia. Ahí había agregado, ¿verdad?, un aplicativo. Lo vamos a dejar para el lunes. Usted lo puede comenzar, léalo, ¿verdad? Lo puede hacer. Si no, pues el día lunes lo vamos a consultar. De pronto, ¿verdad?, no me van a enviar ninguna captura de pantalla. Solamente déjenme, antes que se desconecten, verificar algunas asistencias. No sé si ya se incorporó Alma. Sí, ¿verdad? Hola. Alma, sí. Ah, no, nada más estoy corroborando asistencia. Erika. Erika. Gadiel. Presente, Denise. Jonathan, sí. Presente. Paola. Ok, bien, nos vamos a quedar hasta acá, señores, descansen, feliz fin de semana, primero Dios, nos vemos el próximo lunes, cuídense. Gracias. Gracias.